más esa raterota. Cuídese de ella. Y bueno, es viernes de sexo y tenemos ya enlazada a nuestra compañera Elia Martínez Rodarte. Buenas noches, Elia. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches. Y bueno, a toda la gente que nos sintoniza esta noche, pues que estén pasando linda noche también. Oye, fíjate que nos han estado comentando y obviamente queremos tu opinión acerca de esta decisión, el tema de Johnny Depp, que tiene que ver con temas de violencia doméstica y que pues es el pan de todos los días en muchos hogares. Claro, este ha sido un caso súper mediático, Sergio, súper sonado. Y sobre todo también que ha dividido a las audiencias, en particular porque pues se le ve como de una manera binaria, ¿no? Ganaron los hombres contra las mujeres. Y realmente lo que estamos viendo aquí pues es el juicio a una pareja que pues tiene una vinculación afectiva muy, muy venenosa, muy ponzoñosa, y que de alguna manera esa convivencia recayó o derivó en violencia de género, en violencia doméstica también, porque ambos infringieron violencia el uno hacia el otro. Obviamente sí existe género en la violencia, pero aquí pues yo creo que hubo un factor, una serie de factores que pues fueron para definitivamente una situación explosiva, que pues nos hace ver también, Sergio, qué tipo de violencias existen dentro de la vida en pareja, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con violencia doméstica, sino también tiene que ver con violencia de género, violencia patrimonial y económica, como lo estamos viendo también en el caso de Amber Heard y Johnny Depp. Pues están pues obviamente atacando y haciendo juicios sobre su patrimonio, también sobre violencia física, también violencia emocional que ejercieron el uno y el otro, así como otros tipos de violencias que, fíjate, la Comisión Nacional de Derechos Humanos detecta 18 tipos de violencia que pueden ejercerse entre las parejas y, bueno, en un ámbito doméstico, lo cual pues se extiende hacia los hijos o las hijas o las personas también que viven bajo ese mismo techo, ¿no? Pero hay que reconocer que estos tipos de violencias pues están precisamente tipificados, señalados y enlistados pues para tener también mecanismos de defensa efectivos para las personas que la denuncian, ¿verdad? Oye, Elia, pero dime una cosa, ¿por qué tendríamos que ver normal que la mujer gane un juicio y no un hombre, como es el caso de Johnny Depp? Es decir, lo vemos como algo extraordinario. Incluso hay quienes condenan al juez que determinó esta decisión. Sí, quizás también en muchas de las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con custodia, con divorcio, quizás en la mayoría de los casos se pueda victimizar a las mujeres, pero realmente aquí, más que hablar de cuestiones de víctimas o victimarios, estamos hablando también de cuestiones legales que se manipulan para un resultado que puede ser mediático, que puede ser también pues parte de una estrategia estrategia de promoción, como sucede mucho en Estados Unidos, en donde pues puede haber juicios con medias verdades y también que se crean este tipo de héroes, heroínas que estamos viendo, ¿no? Como tú bien dices, pues ¿por qué se hace de un lado o para el otro, ¿no? Creo que más allá de esto es una cuestión de chocaron dos planetas tóxicos e hicieron una bomba radiactiva que obviamente cuyos ecos nos está llegando a todos, ¿verdad? Perfecto, Elia Martínez Rodarte, muchísimas gracias. Nos saludamos el próximo viernes. Con gusto, un abrazo.